comenzamos con un intento de dar la vuelta al tema noticioso para encontrar los hechos más sobresalientes y uno que va a marcar la agenda, que tiene que ser prácticamente la libertad para César Apaza, que es el presidente del Comité de Autodefensa de ADEPCOCA. Está con nosotros el abogado Jorge Balda al inicio del programa en Fides. Doctor Balda, muy buenos días, bienvenido a Fides. Querido John, es un placer, como siempre, estar contigo. Un honor, querido amigo. Primero que nada, antes de ir a esta acción de libertad que usted ha logrado en las últimas horas para este dirigente de ADEPCOCA, ¿le allanaron su casa ayer a usted? El día sábado ingresaron desconocidos en la casa de mi hermana, en La Paz. Fue el fin de semana a la 1 de la mañana, me llama mi hermana, me llama mi sobrina, estaban súper preocupadas porque fue una situación absolutamente fuera de lo común. O sea, se llevaron computadoras, se llevaron televisores, no se llevaron todas las computadoras ni se llevaron todos los televisores. Aparece un televisor de pronto en medio del jardín, rodeado de unas sillas, toda la casa desbaratada, cajones abiertos, todos los armarios revisados. Fue algo bastante irregular. Es por eso que esa misma noche yo denuncié en las redes de que había una situación que yo atribuía, y todavía sostengo que hay algo bastante irregular en el hecho de que ingresen a una casa y no roben lo que se supone que un ladrón está yendo a buscar, que es lo que se supone tiene un mayor valor o un mayor precio. Y bueno, ha sido una situación bastante inquietante, sobre todo para mi familia, pero gracias a Dios todos están bien. Mi hermana, mi sobrina, mi cuñado están bien, finalmente lo material va y viene. Pero sí ha sido, yo estoy seguro que la respuesta a una audiencia altamente delicada como la que se ha llevado el día de ayer, precisamente en el caso de don César Apaza y la defensa que hemos venido ejerciendo para los dirigentes de ADEPCOCA. Sin embargo, no es la manera, yo estoy seguro, estoy convencido de que no es la manera con la cual se debe actuar. A ver, doctor Balda, no entiendo. ¿Entran a su casa a requisar? ¿Por qué caso será o entran a asaltar? Yo no sé por qué tengo la sensación de que más es un robo que yo otra cosa. Yo me pregunto porque lo mismo, llevan los querido televisores, John, no entiendo, doctor. Es muy raro. Hemos visto en las cámaras y se ve a una persona que está avanzando y cuando se prende la luz automática por cercanía, se da la vuelta, justamente se da la vuelta, pero esa persona tiene un pantalón camuflado. Tiene botas, tiene chamarra y tiene gorra. O sea, no, para mí no hay dudas. No hay dudas de que ha sido o un militar o un policía. Tenemos una placa de un automóvil. E inmediatamente sepamos si es del Ministerio de Defensa o Ministerio de Gobierno, te podré decir quién ha ido a la casa y a qué ha ido. Pero después, lo demás me parece realmente indignante. No ha sido una situación casual. ¿Esto tiene algún momento, alguna conexión con una versión que nosotros entendiéramos como que a César Apaza no se lo llevaron policías, sino encapuchados, por ejemplo? Eso entendimos también de su declaración en las últimas horas. Explíquenos, doctor Balda, por favor. Claro que sí, justamente. Y mira, la coherencia con la que la juez Lorena Camacho ayer ha dado procedente el fallo de César Apaza, señalaba precisamente cuando el coronel Rojas, comandante de la FELCE, se le pregunta quiénes eran los que lo han detenido. O sea, se supone que es él. El coronel Rojas le dijo, no sé, porque quien ha ejecutado esa aprehensión es Ministerio de Gobierno, es funcionario de inteligencia. Y ahí la juez le respondió, y eso fue parte de su resolución, necesitamos la lista en 24 horas. De las personas que han ejecutado, porque a mí no me consta, dijo la juez, que sean policías, porque como han actuado, es muy probable que sean tan solo, no sé, parecía una milicia, pero parecían unos matones. Eso es lo que estaba ocurriendo el día de ayer, estimado John. Lo que ha determinado la juez es que no se puede utilizar la información proveniente de policías de inteligencia a través de reportes o a través de sus acciones, porque no tienen ningún valor legal. Para eso está el investigador de la FELCE, para eso está el investigador de la FELCEB. Es decir, inteligencia lo único que podrá hacer es
seguir resguardando las labores del Ministerio de Gobierno, pero ya no involucrarse en causas judiciales que encontraron para perseguir, para procesar y para... Fue la misma que utilizaron para detener a Rodolfo Rodríguez, Mauricio Bruzzone y Ricky Blas en el caso de los tres jóvenes detenidos en la marcha. Es el mismo procedimiento que han utilizado para detener a Raúl Uría, el presidente de las Juventudes. Y es este mismo procedimiento, detenidos en la madrugada, golpeados, sometidos a condiciones altamente vejatorias, inhumanas, degradantes, lo cual constituye actos de tortura. La juez le decía algo, doctor Valda, que si son final... policías... Perdón, doctor Valda, pero al final el dirigente César Apaza termina detenido en celdas de la FELCC. Si no fueran policías, ¿cómo termina ahí, digamos, el asunto? No entendemos. Eso es precisamente lo que le explicó, lo que le pidió una explicación la jueza, el coronel Rojas. El coronel Rojas estuvo ahí presente. César Apaza lo identificó. Inclusive César Apaza señaló que él mismo estuvo presente cuando lo golpearon. César Apaza lo que relata en la declaración que nosotros hicimos pública el día sábado en la mañana, porque esa declaración la dio el día viernes en su audiencia. César Apaza decía, estaba ahí el coronel Rojas. Yo le decía, yo no voy a poder firmar, yo no puedo firmar, quiero que esté presente mi abogado. A ver, písenle su mano para que firme. Y aparece con un hematoma en la mano, acreditado por el médico forense. Obviamente, este hecho... y la jueza ha determinado, se debe investigar. Cuando una persona es aprehendida, no significa que pierde sus derechos ciudadanos, mucho menos se entiende que deja de ser humano, sino este elemento se tiene que respetar, y por eso la jueza ha establecido que la policía se tiene que capacitar. ¿Qué es lo que significa? Tiene que saber qué son los derechos humanos, qué es la dignidad, qué es la integridad, para así no incurrir en actos de tortura. Y se lo dijo de forma clara y de forma expresa al juez y al fiscal. Si ustedes permiten que esta situación ocurra, ustedes van a ser los que el día de mañana tengan que asumir la responsabilidad frente al Estado. Porque el Estado, cuando el día de mañana sea demandado por este caso para resarcir los daños que se les está ocasionando, van a ser ustedes los que tengan que pagar. Y yo entiendo esa contundencia de la juez Lorena Camacho, porque muchos de ellos están cansados que digan que los jueces son corruptos, que los fiscales son ineptos, que los policías son bravucones o maleantes. No, porque no son todos, y lo sabemos, y la juez ayer lo ha demostrado. La juez ha establecido un lineamiento que te aseguro va a poner un antes y un después, porque ahora que la policía y el ministerio podían entrar en las casas en la noche, que podrían detener a las personas a la hora que quisieran, que podrían inclusive someterlas a condiciones vejatorias, inhumanas o degradantes, golpearlas mientras están en celdas judiciales, eso ya no va más. Eso ya se ha categorizado y ha sido establecido como un acto de tortura judicial. Inclusive, la misma jueza ha señalado que hay situaciones en las que las marcas de la tortura no se ven en moretones, en equimosis, en rasguños. Las marcas de las torturas se pueden ver y solamente se quedan grabadas en la memoria de los torturados, porque existe la tortura psicológica, existe la tortura judicial. Y este tipo de torturas, como todo tipo de torturas, está totalmente proscrita. Con esto, don, sin temor a equivocarme, César Apaza en las próximas horas tendría que recobrar la libertad. Porque si la aprehensión ha sido nula, la declaración es nula. La imputación es nula y por ende no puede haber una medida cautelar sin una imputación. Y esto no es para que corrijan y rehagan cuadernos y los vuelvan a detener. Bien, doctor, no, entonces la libertad tendría que proceder el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, efectivamente. Hay un componente que ha sido el común denominador en estos dos procesos que se han instaurado en contra de César Apaza, Freddy Machicado, y en contra de Raúl Uría, que son dos procesos distintos. El primero, que es por los hechos acaecidos en el mercado ilegal el 8 de septiembre. Y otro, por hechos genéricos de tráfico de armas. Ambos se basan en reportes de inteligencia. ¿Qué es un reporte de inteligencia? Un documento
que lleva un contenido en fotografías, en imágenes o en texto, pero no lo firma nadie. Nadie se hace responsable por su contenido. Y ahora los jueces le empezaron a dar valor, empezaron a darle credibilidad a papeles mojados. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la juez? Ni las acciones, ni los reportes de inteligencia tienen valor en un proceso penal. Con ello, estos dos procesos no tienen prueba alguna. Con esto, estas dos causas tendrían que dar lugar a la libertad de Raúl Uría, del cual tenemos audiencia en unos minutos, que es su audiencia de apelación, el presidente de las Juventudes Yungueñas, y de César Apaza la tenemos al mediodía. Freddy Machicado también tendría la misma condición, porque él también ha sido detenido en horas de la madrugada, ha sido detenido en condiciones de ilegalidad, y con la bendición de Dios esperemos que todos estos jóvenes, incluidos las otras personas que han sufrido los mismos vejámenes, los otros 24 productores de la hoja de coca que también fueron golpeados en celdas judiciales, también tendrían que estar siendo liberados. Doctor Balda, tengo 15 segundos para que termine la entrevista. En un informe al que tuvimos acceso la anterior semana, un informe policial, se habla precisamente de que habría una especie de asociación criminal, ¿no es cierto? En este una tema. Organización criminal. Sí. Es decir, ¿qué opina de esto usted? Ese informe es realmente irresponsable. Una cuestión es el hecho de investigar un delito en concreto, pero otra cosa distinta es criminalizar de forma genérica a una asociación de más de 45 mil personas. ¿Cómo podría atreverse un policía de inteligencia, si se supone que tiene algo de inteligencia, establecer que es una organización criminal por el solo hecho de pertenecer a DEPCOCA? O pueden ser financiadores quienes le brindan ayuda humanitaria. Y escuché la entrevista que hiciste el otro día a esta señorita Kelly Tejeda, y así como ella, existen otras personas que solo por el hecho de haber brindado ayuda humanitaria, de llevarles comida, de llevarles agua, de llevarles regalos para sus hijos a los yungas, estarían siendo considerados como cómplices o como colaboradores o como financiadores. Por Dios, no hay que ser irresponsable en el tratamiento criminal. La ley penal no se hizo para gobernar, la ley penal se hizo para mantener la vida en armonía social. Doctor, y eso es lo que tiene que entender este gobierno. Le agradezco mucho por este tiempo con Fides. Un abrazo, gracias por llenar. Gracias, John, bendiciones. Hasta luego. 10:48 de la mañana. Hoy tenía que ir a declarar Henry Nina, que es el presidente del ABC, sobre esta investigación del caso de corrupción. Le cuento que no va a ir. No va a ir, Nina. ¿Y por qué no va a ir? Le preguntamos a nuestro periodista Mijael Ortega. Mijael, cuéntenos este capítulo de ABC, por favor, la investigación. Muchas gracias, John. Buenos días. Un saludo para toda la audiencia. En efecto, el Ministerio Público hoy no tomará declaraciones al señor Henry Nina, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, pese a que la pasada semana el fiscal general del Estado, Juan Lanchito Ponce, y también el propio fiscal departamental, Mauricio Nava Morales, habrían indicado, también en un contacto con los medios de prensa, de que el señor Henry Nina estaba citado para que preste su declaración este día lunes. Sin embargo, hoy en conferencia de prensa, la Comisión de Fiscales, a la cabeza del fiscal de materia, Javier Gorena, ha salido a aclarar que para hoy simplemente se tiene la toma de declaraciones a partir del mediodía de otras cuatro personas que son miembros de la Comisión de Calificación del proceso de adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparaes. Consultado respecto a la situación del señor Henry Nina, el fiscal Javier Gorena ha indicado y aclarado de que se habría cometido simplemente un error en las versiones del propio fiscal general y del fiscal de materia con relación a este cronograma de declaraciones, y también ha sido enfático al señalar de que el Ministerio Público, al menos la Comisión de Fiscales que investiga el caso, por el momento no tiene elementos para iniciar un proceso de investigación en contra del presidente de la ABC, Henry Nina. Escuchemos las declaraciones del fiscal de materia, Javier Gorena. Esta situación es menester aclarar también de que días pasados nuestro fiscal fiscal general, el doctor Juan Lanchipa Ponce, así como nuestro fiscal departamental, el doctor Aldado Mauricio Nava Morales, han referido de que el señor Henry Nina, en su calidad de presidente del ABC, ha prestado ya su entrevista informativa en calidad de testigo. A la fecha, de acuerdo, como ustedes han podido ver, esto se ha iniciado respecto a tres, cuatro personas, se ha ido ampliando. Entonces, esta situación
en todo caso deviene de los elementos que se van colectando en la investigación, que nos dan lugar a ver ampliaciones contra otros sujetos procesales. A la fecha no se cuentan con elementos aún que permitan a la Comisión de Fiscales poder ampliar la investigación contra el señor Henry Dina, y si en su momento surgieran estos elementos, se va a proceder conforme a derecho, se lo va a convocar a declarar en calidad de denunciado. Pero a la fecha no se tiene todavía esta situación. La palabra del fiscal de materia, Javier Gorena, la Comisión de Fiscales que investiga este delicado caso, no tiene por el momento los elementos para iniciar una investigación en contra del presidente de la ABC, Henry Nina, quien, reiteramos, no va a declarar en esta jornada, al menos no ha sido citado por el Ministerio Público, simplemente se tiene su primera declaración en calidad de testigo. Sin embargo, en esta jornada otras 4 declaraciones se van a tomar en la ciudad de Sucre y 2 en la ciudad de La Paz, a miembros de la Comisión de Adjudicación, de calificación de este proceso de adjudicación dentro de este caso, John. A ver, mija, perdón, ¿errores en versiones del propio fiscal general? O sea, ¿qué es? ¿Que ellos dieron una mala información de que hoy iba a responder Henry Nina ante el Ministerio Público? Sí, precisamente es lo que también le hemos preguntado al fiscal de materia, qué es lo que pasó, hubo un lapsus, una mala información del propio fiscal general. Él atribuye a que simplemente ha habido una equivocación en el cronograma dentro de la lista de todas las personas que van a declarar en esta jornada, que en sí son 6, 4 en la ciudad de Sucre y 2 en la ciudad de La Paz, pero que se atribuiría simplemente esta situación a esa confusión que ha tenido el fiscal general en brindar esta información. No va a declarar, al menos no ha sido citado el señor Henry Nina, es lo que también ha sorprendido a nosotros también dentro de nuestra cobertura en esta jornada dentro de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca. Gracias, Mijael Ortega, por esta información. No declara entonces Henry Nina, no va a tomar la declaración el Ministerio Público al presidente del ABC, porque no tienen elementos para iniciar un proceso de investigación. Y si se dijo algo, errores, ¿no? Es decir, por parte del propio fiscal general. Esto lo ha dicho el fiscal de materia, Javier Gorena, según este reporte de Fides. Nos reportan a esta hora que en San Antonio se volcó un camión que mezclaba cemento y arena para construcción. No hay policías de tránsito en la avenida Esteban Arce. Nos están escribiendo, por si acaso, por favor, alerta a las autoridades en este momento. Cobija presentó su marca Ciudad y lo hizo la anterior semana, incluso, escúchelo bien, no sé si ese es un congreso, pero es una reunión con mentalidad para hablar del Azaí, algo que puede significar una potencia para el departamento de Cobija en general. La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, nos acompaña esta mañana. Alcaldesa, bien guardado se lo tiene esto de la marca Ciudad y del tema del Azaí. Qué placer tenerla otra vez en Fides. Bienvenida, buen día. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días, John Arandia. Qué gusto verte, aunque sea de esta manera, ¿no? Esperamos que pronto nos visites en Cobija. Ya sabes que la gente te quiere mucho y siempre me pregunta a mí, ¿no? ¿Y qué de John Arandia? Se olvidó de Cobija. Entonces estás en deuda con nosotros acá. Tienes que venir pronto. Un saludo a todo Bolivia. Y qué gusto realmente estar acá en el programa. Y que hablemos más de nuestra Amazonía, ¿no? De este departamento 100% amazónico que es Pando. Y más que todo Cobija, así nuestra es capital. Alcaldesa, voy a comenzar presentando el video de la marca Ciudad que usted ha presentado la anterior semana. A ver, veamos el video, por favor. ¿O forzaron esta imagen del principio, que es lo que más impacto me produjo, entre otras cosas, además, alcaldesa? Lo ves el mapa del departamento, sí tiene una forma, una formita de corazón, ¿no? Entonces, siempre pensando en la marca Cobija,
Lógicamente que eso se nos vino de inmediato, si en el mapa ya muestra el corazón. Somos un municipio, un departamento 100% amazónico, somos una ciudad, cobija un municipio que está todo Bolivia concentrado acá. ¿Cómo crece Cobija? No en población, justamente porque se encuentra desde Tarija, Oruro, Sucre, Cochabamba, Beni, todo Bolivia está concentrado acá. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, el eslogan del municipio es Cobija, te cobija, ¿no? ¿Y qué más? Que el corazón realmente es el mapa, ya te lo está mostrando. Somos el corazón de la Amazonía, somos el corazón de este bello lugar donde realmente todas las acciones refleja eso, ¿no? Al corazón. Entonces, Cobija, corazón amazónico, te espera siempre con mucho cariño, ¿no? Esa es nuestra marca Cobija. Marca qué lindo, ciudad. Ahora alcaldesa, vi ahí al Azaí de imagen, claro. También principal. Cuéntanos un poquito de la actividad que se viene realizando en este tema, con el producto. El azaí, pues, el azaí, al igual que la castaña, son nuestros frutos amazónicos, son los que garantizan también una economía dentro del departamento y dentro del país. Te hablo de la castaña te genera más de 60.000 empleos por año, te genera más de 220 millones de dólares por año al país, ¿no? Y el azaí también tiene que ir de manos dadas justamente con lo que es la castaña, y de esa manera estamos trabajando. El día 21 de este mes de septiembre, La Paz ha lanzado el boom del azaí, el desayuno escolar, la merienda escolar entró azaí el día 21, ¿no? ¿Qué significa? Que La Paz está utilizando ahora también este fruto que lo utilizamos, que lo utiliza el mundo, lo consume el mundo. ¿Por qué? Contiene omega 3, contiene omega 6, contiene omega 9, es el mejor antioxidante, es el hierro que contiene para los niños, para fortalecer sus huesos, para la mente, el selenio que tiene, etcétera. Entonces es importante de que nuestro país consuma lo que el mundo utiliza por sus bondades y que nosotros no lo conocemos. La castaña, el mundo lo conoce, lo consume por sus bondades que tiene, y Bolivia prácticamente ni sabe qué es la castaña, ¿no? Y todavía en el mundo lo conoce como Brazilian Nuts. Imagínate que sale de aquí de Pando las castañas del Beni, las cajas que dicen nueces amazónicas, ¿no? Y de abajo, Brazilian Nuts from Bolivia, dicen, ¿no? Entonces, eso, hasta en eso tenemos que trabajarlo, ¿no? Pero la prioridad es que Bolivia pueda consumirlo. Al consumir todos estos productos de la región amazónica, una, que estás ayudando a conservar uno de los bosques más importantes del planeta. ¿Sabes lo que significa la riqueza, la biodiversidad que tiene la Amazonía, ¿no? Y esto es lo que va a garantizar también el futuro de nuestro país. Es la Amazonía que tenemos que cuidarla. Entonces, consumiendo los productos de la Amazonía, te vas concientizando de que sí tienes que cuidar tus bosques, tienes que tratar de ser lo más celoso posible, porque es el bosque el que te está garantizando que cada mes, cada año, realmente hayan los ingresos suficientes para llegar a las familias. Si ves las comunidades donde se concentran, que trabajan con estos productos, ya no saben lo que es pasar necesidad, lo que es no tener recursos. Más bien, cada día todos reciben su dinerito con las ventas de sus productos. Eso nos genera la castaña 3 a 4 meses por año, y el azaí, que son 7 a 8 meses por año. Como ves, la naturaleza es tan perfecta. Hemos firmado un convenio con el municipio de La Paz, ¿no? Como ves, ya se lanzó el azaí allá. Hemos firmado una carta de intenciones con el municipio del Alto, y esperamos que ahora, para el 11 de octubre en Pando, vamos a firmar también ya nuestro convenio para que el Alto también pueda consumir los productos de la Amazonía. Y nosotros ya consumimos los productos también que vienen de comunidades de La Paz, comunidades del Alto, comunidades de otras regiones. Entonces, también esto es un convenio para que reactivemos la economía dentro de las comunidades de los diferentes municipios, ¿no? Como ves, esto es muy importante para todos, y promoviendo la salud y promoviendo lo que es la conservación de nuestros bosques, el cuidado a nuestro medio ambiente. Felicidades, alcaldesa, felicidades, porque es una buena noticia. La vemos batallando ahí con el tema del azaí hace años. No sé por qué usted no recibe de una vez un afirmativo por parte de un impulso nacional, ¿no? Gobernaciones y otras autoridades,
para darle un verdadero potencial a Cobija. Ya me siento hasta con rabia verla todos los años a usted bregando, pero me anima el hecho de que usted no se rinde en ese tema. Felicidades, Cobija. Cobíjate, Cobija. Lo del corazón me impactó. Está muy bonito. Llega realmente hasta lo más profundo. Y que viva Cobija siempre, alcaldesa. Le mandamos un gran abrazo. Que viva Cobija. Te esperamos. Los esperamos a todos. Cobíjate, Cobija. Vengan todos a Corazón Amazónico. Un abrazo, querida alcaldesa. 11:05. Cerramos este espacio. Bueno, estamos buscando a diputados para hablar sobre el tema de la elección del pueblo, del defensor del pueblo, el pasado viernes. Pero los miembros de la oposición, nada. Dice que no van a hablar en esta jornada. Me imagino se están organizando para alguna declaración conjunta o alguna acción conjunta. ¿Cuál podría ser en el caso de que ya hay defensor del pueblo? No sabemos cuál podría ser, primero. Segundo, de la gente del oficialismo, el presidente de Cámara de Diputados lo estamos tratando de contactar ahora en la mañana, ¿no? Ok, ¿tampoco? Está difícil, parece que tienen una agenda muy complicada ambos. Ok, seguiremos en ese tema un poquito más adelante. Otro de los temas que debemos hablar es el informe de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afirma que los sucesos del Hotel Las Américas son o han sido ejecución sumaria. Es decir, que se han ejecutado las personas que estaban dentro en ese momento. ¿Debería iniciarse un proceso a Evo Morales? La sugerencia de la CIDH es de hacerlo al interior del país y si no, va a ser un proceso afuera, de manera internacional. Pero, ¿debería iniciarse un proceso a Evo Morales en Bolivia por este tema? Le voy a invitar a participar, no quisiera decir encuesta, ¿no? Aunque el Twitter lo tiene ahí. Le voy a denominar un sondeo de opinión, simplemente. Que puede estar muy contaminado porque al final entrarán perfiles falsos y todas esas cosas. Yo lo entiendo, pero no deja de ser una idea, digamos, de lo que piensa la gente. Si usted en este momento entra a Twitter, al Twitter arroba John Arandia, le voy a pedir además que apriete el icono seguir, ¿no? Entra al Twitter John Arandia, pone seguir. Y hace 7 segundos ya el sondeo de opinión está puesto en este lugar para ver qué dice la gente esta mañana. La pregunta que está puesta en el Twitter, arroba John Arandia Periodista, es: tras conocerse el informe de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afirma que los sucesos del Hotel Las Américas fueron ejecución sumaria, ¿debería iniciarse un proceso a Evo Morales? Es la pregunta. Ahí vamos inmediatamente a conocer los resultados enseguida. Bien. Bien, a propósito del defensor del pueblo, ¿verdad, Rocío? Ok, muy bien, volvemos al tema. Y hubo alguien que nos respondió, ¿eh? Es el diputado Jerjes Mercado, del Movimiento al Socialismo. Diputado Mercado, un abrazo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Qué gusto tenerlo con nosotros. Mi apreciado John, ¿cómo está usted? Un gusto poder conversar nuevamente con usted y su amable audiencia. A ver, diputado, más allá de que sea legal, dicen algunos que no es legítimo, el tema de lo que sucedió con el tema del defensor del pueblo, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted como parlamentario me puede explicar qué pasó el día viernes? Más allá de lo que ya se ha dicho, que se fueron de viaje, etcétera, etcétera. ¿Fueron suplentes los que dieron el voto? ¿Cómo estuvo el tema para que legalmente no haya discusión, digamos, en el tema de la elección del defensor del pueblo? ¿Usted me lo puede explicar, por favor? Claro que sí, yo con mucho agrado. Primero que nada hay que decir bien claro, ¿no? Eso ha sido tremendamente legal. Apegado a la constitución política del estado, se logró más de 2/3 de votos con los legisladores habilitados para el efecto, y no es que se fue con suplentes, por si acaso. Yo no soy suplente, soy titular, y todos los que estaban presentes estaban habilitados. Ahora, ¿cómo se dio ese fenómeno? Nosotros teníamos una agenda. Se sabía con anticipación de que iba a haber la asamblea, y algunos, como siempre, optaron por irse más bien a cualquier otra cosa, menos a estar trabajando como corresponde de lunes a viernes. ¿Ya? Justificaciones más, justificaciones menos, ese es el tema. La comisión, el presidente de la comisión que estuvo a cargo de la preselección de los postulantes, tomando en cuenta que ya tenemos una inclusive sugerencia, por no decir combinación, del órgano
judicial, del Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional de La Paz, sugirió que se modifique el orden del día, cosa que es totalmente legal, apegado al artículo 76 de nuestro reglamento de debate. De esa forma, igualmente correspondía que por mayoría absoluta nosotros aprobemos ese cambio, se aprobó esa modificación al orden del día y se procedió a la elección del defensor del pueblo. Los diputados y senadores de la oposición intentaron por la violencia evitar que se lleve adelante esa elección, como lo han venido haciendo con artimañas, boicoteando esa elección, no concurriendo con los votos correspondientes para hacer los dos tercios. Entonces, tuvimos que nosotros garantizar que no se llegue a la violencia, más allá de que algunos compañeros fueron agredidos físicamente y verbalmente, pero logramos consolidar y garantizar que se lleve adelante la votación. Ese ha sido los detalles. La mayoría, ya digo, más de dos tercios de voto apoyaron al mejor calificado de los postulantes, y con eso le hemos devuelto a Bolivia la seriedad, porque lamentablemente la oposición, reitero, estuvo jugando a boicotear. Y esta vez intentó sabotear, pero sin lograrlo. Diputado, no es legítimo, es lo que se dice. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, la legitimidad emana de los votos, ¿ya? Legitimidad emana de la necesidad precisamente y el pensamiento del pueblo boliviano. El pueblo boliviano exigía, pedía, nos dijeron que nos estábamos aplazando los diputados por no nombrar a un defensor del pueblo. Por lo tanto, es totalmente legítimo. La legalidad emana de la norma positiva. Es totalmente legal porque se ha cumplido con los dos tercios de voto establecido por la Constitución Política del Estado, porque se ha cumplido con el reglamento de debate y con todas las leyes vigentes. Por lo tanto, es legal, es legítimo, más allá de que la oposición se ha quedado con los crespos hechos porque quería seguir obstaculizando, quería seguir boicoteando, y en esta oportunidad le salió el tiro por la culata, como decimos. Ese es el dolor que tiene, y por eso indudablemente va a intentar torpedear, pero sería ignorancia absoluta de cualquier legislador que pretenda decir que no es legal. Bien, ¿qué sucede con la figura ahora del defensor del pueblo, diputado Jerjes? Va a tener que demostrar con los actos, ¿no?, de que no es como dicen los políticos de oposición, de que es un candidato, digamos, masista, ¿no?, que va a responder a la línea masista, por ejemplo. Bueno, la oposición en ese caso, si es esa la línea que lanza la oposición, entonces ellos son corresponsables, porque ellos fueron parte de la comisión mixta. Si fuera el caso que es masista, yo soy del MAS de hace más de una década, dos décadas prácticamente, y no lo conozco al señor Calizaya, nunca lo he visto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo conozco casi a toda la militancia del MAS, y sin embargo, nunca en mi vida había visto al señor Calizaya. Entonces, la oposición simplemente quiere empañar, quiere ponerle el pelo a la leche, como decimos, porque su actitud fue de boicotear, de obstaculizar hasta el último momento esta elección. Ahora, tiene razón, la autoridad no es simplemente tener los requisitos, no simplemente tener todos los avales, no solamente es ser electa. Tiene el señor Calizaya una tremenda responsabilidad con los derechos humanos para que pueda, en la función ya, una vez que se lo posesione, ejercer como corresponde, con imparcialidad, buscando siempre defender al más débil, buscando siempre que se haga justicia, y ojalá que se convierta, como lo fue en su momento, la defensora del pueblo, doña María de Campero, que en paz descanse. Que por cierto, quiero recordarle, usted ha sido periodista hace muchas décadas, recordará que la señora Ana María de Campero justamente fue respaldada por los diputados de la mega coalición en su época, pero en ejercicio cumplió su rol como corresponde y fue una gran defensora del pueblo. Ojalá que el señor Calizaya esté a la altura de la tremenda responsabilidad que le estamos otorgando
con legitimidad y con legalidad, además que están parados por la Constitución Política del Estado, por la Ley 870, que le da toda la potestad para que pueda ejercer ese importantísimo cargo con imparcialidad y con la eficacia correspondiente. Bien, gracias, diputado. Le agradecemos por esta entrevista a Fides. Que tenga usted un buen día. Hemos tratado de buscar a alguien de la oposición también para hablar de este tema, pero están con la agenda cerrada. Nos dice que no van a hablar, no van a hablar con esto. Bien, encantado hablar con el presidente de la Cámara de Diputados también. La exposición del diputado Justiniano ha estado buena en este sentido de entender qué es lo que pasó. Pero ¿qué va a suceder, digamos, en el tema de todos estos diputados que pidieron permiso o por enfermedad o por irse al aniversario de Santa Cruz? Tienen todo el derecho, es el aniversario de su tierra, ¿eh? Pero así en masa, a ver, no vamos a ser tampoco tontos, ¿verdad? Aprovecharon de este viaje, cambiaron la agenda, la instalaron. El tema es que eso es legal, que se puede hacer. Entonces, más allá de que griten, más allá de que pataleen, está hecho en el tema legal. ¿Les llamarán la atención o no a los diputados que se fueron a Santa Cruz, que pidieron baja médica por el tema de comisión, etcétera, etcétera? Esa ahí es otra historia. ¿Alguien de la oposición? Si nos pueden atender, por favor, para hablar sobre este tema. Las 11:16, vamos a la pausa, por favor, y enseguida hablamos de esta pregunta que estamos promoviendo esta mañana a nivel de una consulta. Sana, ¿eh? Sana, sana, sana. Es un sondeo de opinión. Ya son alrededor de 90 votos lo que tenemos en este tiempo de la entrevista. Entre usted al Twitter, arroba John Arandia Periodista o arroba John Arandia, y ahí tendrá la pregunta. Tras conocerse el informe de la CDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afirma que los sucesos del Hotel Las Américas fueron ejecución sumaria, ¿debería iniciarse un proceso a Evo Morales? Es la pregunta de hoy. Usted puede participar. Hay tres opciones: no, sí y el no sé. ¿Cómo van las cosas con 91 personas que ya están emitiendo en este momento su opinión sobre este sondeo? Sí, 90.1%, no, 5.5% y no sé, 4.4%. Le mando un abrazo. Después de la pausa, hablamos con quien fuera el abogado en el caso terrorismo en Bolivia. No se vaya. Este informe se filtró, es decir, no es todavía un informe dado de manera oficial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, empecemos a analizar este tema con el doctor Gary Prado, que ha sido abogado en el caso terrorismo. Doctor Prado, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Muy buenos días. Tremendo remesón ha causado este informe de la CIDH. ¿Filtrado oficial? Usted me dirá, doctor. Buenos días. Buenos días, John. Un gusto saludarlo. Efectivamente, el informe es filtrado, y creo que filtrado desde la Procuraduría, que es quien recibe y quien tiene la responsabilidad de atender estas peticiones, así se llaman a las denuncias que se formulan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La contraparte, a ver, perdón, doctor Prado, desde la Procuraduría, teniendo un procurador que fue abogado de Evo Morales, o sea, ¿quién? ¿El procurador? ¿Cómo es esto? A ver. No, alguien de abajo tiene que haber sido, porque él va a ser una de las personas a las que se tiene que investigar, porque fue ministro de gobierno durante el desarrollo del caso terrorismo. Entonces, debería dar un paso al costado el doctor Wilfredo Chávez y dejar que otra persona asuma la responsabilidad de llevar adelante la investigación que recomienda la comisión. Ahora bien, el gobierno del presidente Arce puede desoír, puede no atender la recomendación y simplemente dejarlo ahí. Obviamente eso va a ocurrir, porque no creo que se animen a juzgar al gobierno de Evo Morales, pero la responsabilidad va a ser para el Estado boliviano, y más adelante la Comisión Interamericana va a acusar al Estado boliviano, ya no va a recomendar, va a acusar al Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica por estas violaciones que se han denunciado. Y hay otra precisión que hacer. Las violaciones denunciadas y que son motivo de este informe y de esta recomendación al gobierno de Bolivia son de 5 personas. La madre de Michael Dwyer, ciudadano irlandés asesinado en el Hotel Las Américas, los ciudadanos croata Mario Tadic, húngaro Eloto Aso, y los bolivianos Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Esta es la primera de las varias peticiones que vienen por detrás. Está la del doctor Juan Carlos Santiesteban, del general Gelafio Santiesteban, del abogado Gelafio Santiesteban, del licenciado Bonko Matkovich, del licenciado Hugo Paz, del arquitecto Chichi Castedo, Ronald Castedo Jardín,
del licenciado Branko Marinković. Hay varias peticiones que vienen detrás. Entonces esto es un jalón de orejas muy serio para el gobierno boliviano. Doctor, permítame hacer este hincapié, por favor. Estamos con un sondeo de opinión en Twitter, en el Twitter arroba John Arandia, que dice, tras conocerse el informe de la CDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afirma que los sucesos del Hotel Las Américas fueron ejecución sumaria, debería iniciarse un proceso, Evo Morales. Hasta el momento tenemos 131 personas que han votado en este sondeo de opinión, 90.8% dice que sí, no 6.1% y no sabe 3.1%. Ingrese, por favor, que vamos a dar los resultados hasta el final del programa. Doctor, a ver, entonces se establece que fue ejecución sumaria. ¿Esto ha seguido un proceso de investigación? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo llegan a la conclusión de que se ejecutaron a las personas del Hotel Las Américas? Tal vez usted lo recuerde porque lo publicó en un programa de televisión que conducía. Había un informe de un perito húngaro, o rumano, era rumano, que hacía el análisis de cómo había muerto el joven Arpad Magyarorsi y que mostraba la trayectoria de los proyectiles en lo que terminó siendo su cadáver. Los primeros dos impactos que recibió fueron debajo del codo, que son las típicas lesiones de una persona que es, a la que le disparan cuando tiene las manos en alto. Fueron los dos primeros disparos. Después recibió unos disparos en el costado derecho y eso provocó que caiga al suelo. Y estando en el suelo, agonizó, se ahogó en su sangre y después lo remataron con tres disparos que quedaron incrustados en el suelo de la habitación del Hotel Las Américas. Entonces el muchacho Magyarorsi fue herido fue herido, pero lo dejaron que se muera ahogado en su sangre. Y la autopsia que presentan aquí es diferente de la que se obtuvo en Rumania, que era su país de origen. Y esa autopsia fue enviada formalmente por su embajada concurrente, creo que es en Buenos Aires, a la Cancillería, y el canciller David Choquehuanca, hoy vicepresidente, la guardó. Nunca la remitió a la Fiscalía para que el fiscal Sosa compare el informe pericial que había hecho el responsable del IDF, un doctor Torres Balanza de aquella época, del IDIF, y esta autopsia que le mandaban el gobierno rumano. Nunca quiso compararla. También había la autopsia de una doctora Cassidy que practicó sobre los restos de Michael Dwyer. A Michael Dwyer lo mataron de un disparo certero en el corazón. Y cuando su cuerpo iba cayendo, le metieron 5 disparos más por la espalda. Él murió instantáneamente. No tuvo tiempo de combatir, es mentira. No se encontró un solo proyectil que ellos hubieran disparado con las pistolas que supuestamente encontraron en sus habitaciones, en las paredes del pasillo del Hotel Las Américas. Nunca se encontró un solo proyectil, nunca se encontró un casquillo. Entonces, ¿cómo es que ellos dispararon armas si no hay la evidencia de que hubieran hecho uso de sus armas? Entonces, toda esta manipulación de la cual convalidó el ex fiscal Sosa y que lo hace corresponsable de estos delitos, es la que está pidiendo la comisión o recomendando la comisión que se investigue en Bolivia. Pero recordemos algo anterior, John. Cuando se produce ese operativo en el Hotel Las Américas, aparece un video del expresidente Morales en Cumaná, Venezuela, junto a Hugo Chávez, junto a Raúl Castro y Daniel Ortega, y él informa de un grupo terrorista que le habían hecho seguimiento y que él ordenó mediante el vicepresidente. Ahí están las imágenes de ese momento. Él ordena, mediante el vicepresidente, al ministro de gobierno, ante la policía, realizar el operativo. Ese operativo fue ilegal. Doctor, perdón, vamos a poner este video, por favor, al cual se hace mención. Ahí Evo Morales diciendo, yo mandé al operativo en el Hotel Las Américas. A ver, escúchalo, por favor. Una información que estaban preparando algún atentado. Sin embargo, el día de ayer, dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la República, mediante el vicepresidente, al comandante de la Policía Nacional, a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios. Una balacera, un tiroteo de media hora en un hotel en la ciudad de Santa Cruz. Por supuesto, metieron bombas. Este video, a ver, ¿qué nos quiere decir, doctor? Presidente Morales ordenó el operativo. Ahora él dice, ordené detener. ¿Quién ordenó matar? Ahí hay una digresión. Él ordenó detener, bueno, pero él no tenía por qué ordenar el operativo, no le corresponde.
las responsabilidades para allanar un recinto le corresponden al juez que está controlando la investigación. En ese momento había un juez en Santa Cruz que estaba controlando el atentado a la casa del cardenal Terrazas y nadie sabía que en La Paz el Ministerio de Gobierno había presentado una denuncia elaborada 15 días antes de que ocurra el hecho, el atentado a la casa del cardenal, y que ya tenían a otra jueza, que era la doctora Betty Yagüí, que es quien también es responsable por las violaciones a los derechos humanos que aquí se están denunciando. Porque ella convalidó el apresamiento ilegal de Mendoza, de Guedes, de Tadis, de Toazo. Ella lo sometió a presidio preventivo. Ella es responsable. Lo mismo la entonces juez Margot Pérez, que a varios los mandó a la cárcel, asumiendo una jurisdicción que no les correspondía. Tenían que ser jueces de Santa Cruz. Los hechos que se investigaban habían ocurrido acá. Se dejaron influir por el gobierno para asumir una competencia ilegalmente. Entonces, ahora, este informe de la CIDH, doctor Gary Prado, le da una sugerencia, ¿no? Le dice, tienen que investigar o hacer proceso contra varias personas. La primera parte de mi pregunta es, ¿quiénes deberían ser investigados? Dentro de Bolivia, si no quieren un juicio internacional, así más o menos lo entendemos. ¿Qué opina usted? ¿Bolivia o afuera, con cómo está la justicia, doctor? Bueno, lamentablemente tenemos una justicia que es una lágrima, pero la recomendación es que en Bolivia se inicie una investigación penal. Eso va a devenir en un proceso penal. Y las personas a las que las víctimas han denunciado son Evo Morales, Álvaro García Linera, David Choquehuanca, Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Hugo Moldis, Carlos Romero, Jorge Pérez, todos los que fueron ministros de gobierno, a las jueces que le acabo de nombrar, Betty Yaníquez, Margot Pérez, David Maldonado, Elena Gemio, ya murió Sixto Fernández, a los fiscales, Marcelo Sosa, Sergio Céspedes, ya murió Sergio Céspedes, a los policías, al ex comandante de la policía, el general Aguilera. Esas personas tienen que ser investigadas porque tienen responsabilidad. Ellos convalidaron de puño y letra con sus firmas, documentos que no correspondían. El allanamiento al Hotel Las Américas no existió. Eso fue una operación ilegal. Y hay la firma de Sosa y del general Aguilera, que era mayor entonces, haciendo colección de evidencias, haciendo secuestro de un auto. Todas esas cosas fueron ilegales. Entonces, y esa orden del presidente Morales fue ilegal, no corresponde. No se puede entrar a la policía a un hotel a las 3 de la mañana a matar gente, eso es ilegal, aquí y en cualquier parte del mundo. Doctor, ¿quiénes deben estar en este proceso de investigación? Como le decía, el expresidente Morales, el ex vicepresidente García Linera, el ex canciller Choquehuanca, actual vicepresidente, todos los que fueron ministros de gobierno, Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Hugo Moldis, Jorge Pérez, Carlos Romero, las ex jueces cautelares de ese momento, Betty Yaníquez, Margot Pérez, David Maldonado, hay otro juez que no recuerdo en este momento su nombre, los ex fiscales, bueno, solo Marcelo Sosa sobrevive, el otro ha muerto, los policías, tienen todos responsabilidad. Doctor, si no se inicia este proceso en Bolivia y se va afuera, ¿cuáles serían las responsabilidades? Eso es lo más probable que ocurra, ¿no? Dudo que el presidente Arce se anime a que a retirar al procurador actual, poner otro y que ese otro inicie la denuncia por estas graves violaciones a los derechos humanos. Lo que va a ocurrir es que en un plazo razonable, pues, se va a cerrar esta etapa de la recomendación y la comisión va a denunciar al Estado boliviano ante la Corte Interamericana por estas violaciones a derechos humanos, a las que se van a acumular las de los otros que vienen por detrás, que le he mencionado, y ahí se va a lograr una sentencia condenatoria al Estado boliviano por las violaciones. Esa sentencia ya no es como la recomendación, ya no puede ser desoída. De acuerdo al tratado que ha firmado Bolivia, es vinculante y de cumplimiento obligatorio. O sea que el Estado boliviano ahí va a tener que iniciar los procesos penales contra estas personas, reparar a las víctimas por esas violaciones, atenderlos en su salud y en su sanidad mental a estas personas y formar mejor a los policías, a los jueces, a los fiscales para que no se dejen someter a injerencia política en sus investigaciones y en sus actuaciones procesales. Va a tener que cumplir esas recomendaciones. Lo que hoy es recomendación, mañana va a ser sentencia. Y yo lamento, John, que mucha gente crea
que porque hoy es poderosamente impune, puede ser permanentemente, porque hoy es poderosamente llena de poder, mañana va a ser y siempre va a ser eternamente impune. Eso no va a existir. Al final esto es como una sombra, los va a seguir donde vaya y van a tener una responsabilidad penal por la cual pagar. Tocari Prado, muchísimas gracias por esta declaración a FIDE. Le mando un abrazo, buen día. Sí, muchas gracias. Es día de lluvia en la capital cruceña, ¿eh? Le enviamos un gran saludo a toda la gente en Santa Cruz. Una Santa Cruz que recibió un centro nuclear para medicina en las últimas horas es definitivamente una muy buena noticia. Haremos eco de ella enseguida. Ya son 186 personas las que están dando su punto de vista en el sondeo de opinión en el Twitter John Arandia, @JohnArandia. Tras conocerse el informe de la CDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afirma que los sucesos del Hotel Las Américas fueron ejecución sumaria, debería iniciarse un proceso a Evo Morales de 186 ahora, ese fue un hito. Sí, 90.9%, no 5.4%, no sé, 3.8%, y siquiera abajo puede también opinar, que ahí vive la libertad de expresión en general en esta plataforma de Twitter, @JohnArandia. Ojalá que podamos llegar por lo menos a los 250 hasta finalizar el programa. Vamos a la pausa, volvemos enseguida, amigos. Centro de Medicina Nuclear en Santa Cruz. Ya serían dos, el de La Paz, que está en la Ciudad del Alto, y el de Santa Cruz. A ver, es una gran cosa utilizar, y además con mucha responsabilidad, una fuente de energía como esta, la nuclear, para combatir a las personas que, por un azar del destino, tienen cáncer. Esas sí son muy buenas noticias. Estamos con la señora Hortensia Jiménez, directora general ejecutiva de ABEM, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Señora Jiménez, como siempre, un gusto tenerla aquí en Fides. Bienvenida, ¿cómo ha estado usted? Gracias, un gusto también estar con ustedes para compartir las noticias. Bueno, me habla primero del exitazo que hay con este centro nuclear en El Alto, como para graficar un poquito lo que se viene en Santa Cruz. Bueno, sí, ya estamos ya 6 meses en operación. Hemos recibido a más de 5.400 pacientes. Es importante dar las cifras y las estadísticas para saber más o menos el perfil sobre el cual estamos manejando y realizando las atenciones. El 80% de los pacientes recibidos son del Sistema Único de Salud, es decir, es el servicio gratuito a partir del SUS, que es una política que ha establecido el Gobierno Nacional. Por otro lado, decirles también de que el 70% de los pacientes atendidos son mujeres y la prevalencia es de un 24% de cáncer de cuello uterino, seguido por un 19% de lo que es cáncer de mama. Realmente es un tema que hay que reflexionar y seguramente tomar. Eso terrible en sus vidas. ¿Cómo lo nuclear actúa en el cuidado, básicamente, en el tratamiento para cáncer, por favor? Bueno, nosotros tenemos dos áreas de uso de tecnología nuclear para lo que es salud y específico lo que es la lucha contra el cáncer. Uno que se llama medicina nuclear, que es el área de diagnóstico, ¿no? Los equipos que tenemos es un PET-CT, que es un tomógrafo por emisión de positrones, y el SPECT-CT, que es un equipo de fotón único, que también es híbrido con tomografía. ¿Cómo funcionan estos dos aparatos? Al paciente se le inyecta un radiofármaco, ¿no?, que es un radioisótopo, por ejemplo, el flúor 18, que es uno de los más utilizados, con una molécula de azúcar, ¿no? Lo que se hace, se los junta. Cuando se juntan ambos, se vuelve un radiofármaco, eso se lo inyecta al paciente. Las células cancerígenas son más hambrientas y por tanto acumulan más cantidad de este tipo de radiofármacos, y cuando se lo somete al paciente, al tomógrafo, al PET-CT, lo que se logra es, por una serie de haces y todo eso, bueno, ya es mucho más a nivel, digamos, de química, de física, pero lo que se obtiene es una imagen donde se puede establecer de una manera funcional, ¿no?, el tumor, ¿no? Y esto, como se junta con lo que es un tomógrafo, que es más un componente anatómico, una figura anatómica, realmente se hace una imagen muy, muy fácil, muy importante para el médico, muy precisa,
para que pueda establecer cuál es el tratamiento más adecuado, la combinación de tratamiento más adecuado. Este es el primer componente en el área de la utilización de la tecnología nuclear para la salud, que es el área de diagnóstico. No solo se utiliza flúor, se utiliza cobre, bueno, diferentes radioisótopos que son efectivos algunos para lo que es la próstata. Ustedes saben, por ejemplo, el yodo es efectivo para lo que es tiroides. El flúor en general es muy efectivo de manera genérica, es el más utilizado. Entonces, así es como la tecnología nuclear se aplica al área de salud. Y les aseguro que cada vez más se encuentran diferentes tipos de radioisótopos que no solo ya realizan diagnósticos, sino inmediatamente tratamiento, ¿no? Que son los teranósticos. Pero bueno, eso es un poco más avanzado. Pero bueno, eso es en el área de lo que es diagnóstico. En el área de lo que es tratamiento, tenemos los aceleradores lineales, ¿no? Que también se los denomina radioterapia externa, donde se utiliza ya sea fotones o electrones, según, digamos, la profundidad del tumor para hacer un tratamiento. Es importante estos aceleradores lineales, que es igual una técnica nuclear, porque te permite llegar de manera muy puntual hacia donde está localizado el tumor y te previene, digamos, el daño a los órganos adyacentes a donde está ubicado el tumor. Y por otro lado tenemos lo que es braquiterapia, que utilizamos cobalto 60, ¿no? Que es el componente radioactivo, que es como una cirugía y se lo introduce de manera directa el cobalto a donde está el tumor para que actúe de manera directa, como, perdón la redundancia. Entonces estos son los componentes tecnológicos de tecnología nuclear, ¿no? Que hacen, que dan la ayuda bien en el área. Gracias, gracias, ingeniera, gracias. Debería decirle profesora por la lección que nos ha dado para entender este tema ahora, ingeniera. Ingeniera, a ver, la capacidad del centro ahora nuclear en Santa Cruz, ¿es igual a la que tenemos en El Alto? ¿Es más grande? ¿Cuánta gente va a atender? Pero veamos un poquito el futuro de lo que va a pasar en Santa Cruz ahora. Bueno, es igual, bueno, no es igual, porque qué sé yo, el terreno es diferente, pero en términos de equipamiento son los mismos. No tiene dos aceleradores, el PET, el SPECT, braquiterapia, quimioterapia, oncología, farmacia, sala caliente. Es el mismo, la misma composición, la misma resolución. Tiene una capacidad, sumando las diferentes áreas, de aproximadamente unos 120 pacientes día. Igual el equipo profesional, ¿no? Son equipo multidisciplinario, donde hay médicos, hay físicos, hay tecnólogos, ingenieros. Y bueno, son los que hacen todo este tipo de atenciones. Son aproximadamente 40 personas las que van a trabajar, igual que en El Alto. Y bueno, lo importante también de esto es que los aceleradores lineales, que ya son 4 los que vamos a tener a disposición de la población, trabajan de la misma manera y eso permite que si, por ejemplo, un paciente que está en Santa Cruz tiene que viajar a La Paz y tiene que seguir su tratamiento ese día, puede irse al Alto y hacerse el tratamiento que tenía previsto para ese día, ¿no? Entonces está totalmente conectado a los dos centros de medicina nuclear. Ingeniera, bueno, no se desea buena suerte en este caso. Estamos todos a la expectativa de lo que es, en definitiva, una enorme, una gran, gran, gran noticia en este avance de la lucha contra el cáncer en el país. Le mandamos un abrazo cordial, que todo funcione como se espera y de que un tiempito nos volvemos a reunir para decir cuánta gente ha llegado a este centro con la esperanza de acabar con el cáncer. Muchísimas gracias, ingeniera, le mando un abrazo. Igualmente para ustedes y sí, deseenos suerte porque entramos en una etapa operativa. Gracias. Bueno, suerte entonces. 11:47, seguimos con la pregunta esta mañana a través del Twitter, @JohnArandia. Y en el Twitter es la pregunta: tras conocerse el informe de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afirma que los sucesos del Hotel Las Américas fueron ejecución sumaria, con torturas además, lo que establece el informe, ¿debería iniciarse un proceso a Evo Morales? Son ya 255, ya llegamos a nuestra meta. Siga, por favor, a ver si hasta el cierre del programa logramos llegar a los 300. Sí, 91.8%, no 5.1%, no sé, 3.1%. Por favor, aclaro que este sondeo de opinión, ese es un sondeo de opinión.
En Twitter pueden entrar muchos perfiles falsos y todo lo que usted quiera, pero es un sondeo de opinión, ¿bien? Claro que se tendrá que hacer, me imagino, una encuesta, si se quisiera un estudio mucho más certero y profundo de esto, pero es un sondeo. Participe entrando a @JohnArandi en el Twitter y marque ahí la opción que usted considere. El Ministerio Público no tomó la declaración al presidente del ABC, Henry Mina. Explican que por el momento no tienen elementos para iniciar un proceso de investigación al presidente de la Administradora Boliviana de Caminos. Nos acompaña en estos últimos minutos del programa Héctor Arce, diputado del Movimiento al Socialismo, quien destapara todo esto que ahora se está investigando. Diputado Arce, un abrazo, buenos días, bienvenido a Fides. Muy buenos días, un saludo especial a Radio Fides. Así es, bueno, por la información que tenemos es que para esta semana está previsto la declaración de 5 miembros de la Comisión de Calificación. Asimismo, se ha ampliado la denuncia con las últimas actuaciones que hemos realizado nosotros para que también sean convocadas. Y una vez que se realicen estas declaraciones, se va a tomar, por lo que conozco, la determinación en qué momento se lo convoca o no al señor Mina. A ver, para algunas personas en el Poder Ejecutivo, especialmente el ministro de Justicia, es ya un hecho que hay corrupción en la ABC. ¿Usted lo toma así, diputado? Bueno, nosotros hemos demostrado con documentos, con pruebas, las 4 irregularidades que hemos denunciado. Primero, habíamos indicado que se han sustituido hojas a la propuesta de la empresa Check para favorecerle con esta coima. Se ha demostrado eso, se han cambiado las hojas. Está en la declaración de Chura Hidalgo. Segundo, habíamos denunciado la sustitución del poder. El ministro Lima ha informado al país que evidentemente se fraguó el poder, se altera el poder, se cambia el poder por otra actualizada. Se ha demostrado. Tercero, habíamos denunciado que había una contratación ficticia de equipo pesado para la compra de la factura. No recuerdo el apellido paterno, Suxo. Él es el que ha vendido esta factura. Y también se ha demostrado. Y por último, habíamos denunciado el retiro de 9 millones de bolivianos. Ese dinero también ha salido del Banco Visa, se le ha entregado al señor Jin, y ahora lo que falta es a qué manos, dónde ha ido a parar ese dinero. Por tanto, para nosotros el caso está esclarecido, es cuestión de formalismo, de que cumplan procedimientos, plazos y todo eso. La corrupción ya está demostrado, ha habido un acuerdo subterráneo para favorecer a una empresa y eso ya prácticamente está definido. Diputado, ¿cómo está usted? Porque en algún momento después de la denuncia, creo haber escuchado que se sentía amenazado, perseguido, que sentía que su vida estaba en peligro. No, yo he recibido una serie de amenazas, ni se imagina usted, contra mi persona, mi integridad, contra la familia, y eso es algo que nos ha llamado extremadamente la atención. Pero sin embargo, nos hemos fortalecido porque la denuncia que hemos realizado era seria, contundente, con el objetivo de desmantelar este grupo delincuencial que está operando al interior del ABC. Ahí se me acusó del propio ministro Montaño. Yo estoy muy indignado por su actitud pasiva, que ve con cierta miopía y ceguera mental lo que está pasando en el ABC. Y lo vamos a decir, no tenemos problema. Yo no sé cuál es la intención. Todo, y lo voy a decir con precisión, todos los que buscan encubrir este hecho de corrupción, los que buscan ocultar, los que buscan ponerle un manto de impermeabilidad, son los enemigos del proceso de cambio, son los enemigos de este proceso histórico que vive el país. No hay otra explicación. Pero bueno, ya veremos en el tiempo en qué queda esto. Vamos a nosotros a hacer un seguimiento estricto, riguroso, de todo este proceso de investigación. La próxima semana ya seguramente vamos a tener las cosas mucho más claras. Pero además no solo es eso, hay una serie de denuncias que constantemente van llegando, la estamos revisando, procesando, y en su momento nos pronunciaremos, que pienso que no va a ser más de la próxima semana. Diputado, le mando un abrazo, gracias por esta declaración a Fides, que tenga un buen día. A usted las gracias. Bueno, nos ha llegado una invitación, dice, al final la gerente ejecutiva y el personal de la empresa pública editorial del Estado Plurinacional de Bolivia tienen el agrado de invitarle al acto de conmemoración del 5º aniversario de la editorial del Estado. Evento que se va a realizar mañana a las 6:30 de la tarde en el Salón Auditorio en instalaciones del Palacio de Comunicación. Le mando un abrazo a Estela Machicado Montaño, la gerente ejecutiva de la editorial del Estado Plurinacional de Bolivia. Con esto, amigos, llegamos al final. Muchísimas gracias. Hoy debía haber en La Paz un paro de transporte, pero no.
Tengo entendido que el alcalde recién llega de Santa Cruz, ¿no? Y van a mandarle las invitaciones para reunirse con el tema del transporte y demás. Pero hay que ser claros. O sea, que tu propio gremio te digan que no van a salir a protestar por este reordenamiento vehicular y demás, hace nomás que tengas que suspender, si no te va a ir como la mona, ¿no? Porque la gente tampoco iba a permitir y cada vez no lo permite más. Hay bloqueo en las calles, igual va a trabajar, tiene otras alternativas, se pidió incluso a la policía que puedan dejar vías libres, etcétera, etcétera. Estaremos atentos a lo que va a hacer esa reunión, ojalá se produzca el día de hoy. Y échenle un ojito a las elecciones en Brasil, el próximo domingo, Lula 47%, Bolsonaro 33%, está así los porcentajes de las encuestas rumbo a lo que va a hacer elegir un nuevo presidente en este país vecino. Y el Twitter, antes de irnos. Ahí estábamos con el Twitter. Veamos, por favor. Ya son 307, mira, en este segundo que acabo de enviarte lo de pantalla, votos. Y dice, tras conocerse el informe de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afirma que los sucesos del Hotel Las Américas fueron educación sumaria, debería iniciarse un proceso a Evo Morales. Con 302 votos, este sondeo de opinión termina aquí hoy. Mañana le daremos otros resultados. Tiene todavía un día para votar aquí en el Twitter, John Arandia, periodista. Sí, 92%, no 5%, no sé, 3%. Hasta mañana, amigos.